Yo creo que los programas electorales son compromisos y contratos con la gente y por tanto entiendo que los diputados y las diputadas de cualquier formación política entiendan que el compromiso con la ciudadanía, el compromiso con la gente que firman cuando se presentan a las elecciones son compromisos que deben de cumplir y en ese sentido creo que cuando se exige por disciplina ir abiertamente en contra de lo que se ha prometido en campaña electoral, efectivamente las tensiones y las dificultades yo creo que son perfectamente razonables. Y que se entienden bien porque es demasiado contradictorio todo. No, yo no creo que nosotros estemos mandando avisos sobre ruptura de acuerdo. Lo que estamos explicando es que aquellos presidentes autonómicos que lo son gracias a acuerdos con Podemos en sus territorios tendrán que explicar a su ciudadanía, a quien les ha votado, por qué son capaces de llegar a acuerdos con Podemos en su nivel territorial y no son capaces de impulsar acuerdos equivalentes para España. Yo creo que es tan contradictorio, la situación es tan contradictoria que yo creo que los responsables políticos tendrán que dar cuenta de eso. Eso no es una amenaza, eso es intentar hacer cumplir los contratos con la ciudadanía. La gente cuando vota y apoya una candidatura, apoya un contrato con un programa y con una serie de compromisos. Y yo creo que es normal que se haga todo lo posible por salvaguardar y por respetar esos compromisos.